Conocida como la capital de la Amazonía peruana, Iquitos es la ciudad más grande de la selva peruana, rodeada de bosques, ríos colosales como el Amazonas e innumerables lagunas y cochas. Iquitos conserva en la arquitectura de la ciudad matices de la prosperidad de la época del boom del caucho, sin olvidar la herencia de las culturas indígenas amazónicas. Sin duda, visitar Iquitos es una de las experiencias más enriquecedoras que todos podemos tener. ¡Bienvenidos a Iquitos! La ciudad de Iquitos está rodeada por tres grandes y serpenteantes ríos, el Amazonas, Nanay e Itaya. Así que solo hay dos opciones para llegar a Iquitos, por aire o por agua. Ya que la ciudad está ubicada a 1012 kilómetros de Lima, la mejor manera de llegar es por avión y el vuelo toma hora y media aproximadamente. El Aeropuerto Internacional Coronel Francisco Secada está ubicado a 7 kilómetros del centro de la ciudad. En esta ocasión estaremos visitando Iquitos por 5 días, donde visitaremos sus alrededores y también nos quedaremos en un lodge en medio de la selva gracias a la agencia Capinuri Expeditions. Iquitos es la capital de Loreto, el departamento más grande del Perú. Esta ciudad exótica y un tanto caótica es la más grande de toda la Amazonía peruana. En esta ciudad encontrarán muchas actividades para mantenerse ocupados, desde observar la vida silvestre, relajarse en un albergue ecológico, disfrutar de la vida nocturna y mucho más. La Plaza de Armas de Iquitos es uno de los lugares donde se reúnen tanto locales como extranjeros para dar un paseo y refrescarse del intenso calor. En sus alrededores se encuentran diversos hoteles y restaurantes. Además, aquí también encontramos la Catedral de Iquitos y la famosa Casa de Fierro, la cual fue construida por Gustav Eiffel, quien diseñó la Torre Eiffel. Se dice que esta famosa casa es uno de los primeros edificios prefabricados en América, ya que fue enviado en piezas a través del Océano Atlántico. A solo una cuadra de la Plaza de Armas, frente al río Itaya, se encuentra el Malecón de Tarapacá, también conocido como el Boulevard de Iquitos, el cual cuenta con una extensión de 5 cuadras. El malecón forma parte de la zona monumental de Iquitos y es considerada como el punto histórico, cultural y turístico más importante de la ciudad. Uno de los principales atractivos del bulevar es un cuadro de concreto revestido de mayólicas con una fuente de agua que permite ver el imponente atardecer loretano a las faldas del río Itaya, uno de los afluentes del río Amazonas. En la zona baja del Boulevard de Iquitos se encuentra el Centro Artesanal Anaconda con diversos puestos de venta de artesanías y recuerdos. Madera topa. ¿Qué tipo de madera? Topa. Es madera y lo usan para hacer las casas falsas. Si desean realizar un paseo turístico por el río Itaya y Amazonas, pueden contratar los servicios de paseos en bote de la Asociación de Boteros de Iquitos. En esta ocasión estaremos realizando un paseo con el señor Rosendo, donde estaremos visitando la unión de los ríos Itaya, Amazonas, Nanay y el Mariposario y Serpentario. Comenzamos navegando el río Itaya
donde podemos observar por la orilla algunas casas flotantes y el camu-camu, el cual necesita grandes cantidades de agua para reproducirse, ya que contiene 75% más cítrico que un limón. Iquitos es un puerto fluvial muy importante en el Amazonas. Desde aquí salen embarcaciones para las ciudades de Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil, el cual tiene un costo de 250 soles y una duración de 12 horas aproximadamente. Después de navegar por unos 45 minutos, llegamos a una de las paradas en el Serpentario, donde podremos ver anacondas, monos, perezosos y guacamayos. Ya te voy a dar. ¡Ay, choro! ¿Se mueven bien lentizos? Sí, de aquí son lentos, pero seguros. ¿Y qué? ¿Todos estos son machitos? No, son tres hembras y dos machos. Ah, los vi. ¿Dice acá? De aquí es para que lo observen más de aquí, pero ya. Uh-huh. Al soco. Mayormente estos animalitos. ¿Cómo se llama? Para un cautiverio no pueden tener aquí, no está más suave, tan natural que. Después de visitar el Serpentario, continuamos navegando para luego cruzar el recientemente construido Puente Nanay, que nos da paso al río Nanay, otro de los afluentes del río Amazonas, que bordea la ciudad de Iquitos y que tiene una longitud de 315 kilómetros. El Nanay es un río tortuoso, con un caudal lento. En los periodos en que el río está bajo, las numerosas playas que hay a lo largo del río Nanay son destinos muy populares. Después de navegar por 20 minutos aproximadamente por el río Nanay, llegamos al mariposario del Padre Cocha, donde la guía fue muy amable y me dio un recorrido enseñando todos los procesos desde el huevo a la mariposa o polilla. Es muy importante no usar repelente si visitan el mariposario, ya que es letal para las mariposas y polillas. Bueno amigos, estos fueron los lugares que decidimos visitar durante nuestro primer día en Iquitos. Ya que estábamos algo cansadas por el vuelo de madrugada, decidimos regresar al malecón para disfrutar de un rico almuerzo-cena. En el malecón pueden encontrar diversos restaurantes y bares con una variedad de platos y bebidas a precios bastante accesibles. Buenos días amigos viajeros, en este segundo día en Iquitos vamos a estar visitando dos lugares muy importantes, el Centro de Rescate Amazónico y el Complejo Turístico de Quistococha, ¡acompáñennos! A 45 minutos de la ciudad de Iquitos, en el kilómetro 13.8 de la carretera Iquitos-Nauta, se encuentra el CREA, el Centro de Rescate Amazónico, una organización sin fines de lucro que rescata, rehabilita y libera fauna amazónica víctima del tráfico ilegal, promoviendo su conservación a través de programas educativos con la comunidad local. El ingreso tiene un precio de 15 soles y se realiza a través de una visita guiada que dura 2 horas aproximadamente. Cada año, miles de animales son extraídos de la Amazonía para ser vendidos de forma ilegal como mascotas. Se calcula que solamente 1 de cada 10 logra sobrevivir. La tenencia de animales silvestres como mascotas es ilegal en el Perú.
Es por esto que los centros de rescate de fauna silvestre tienen un rol fundamental, pues colaboran con el gobierno peruano para albergar animales que son víctimas del tráfico ilegal, rehabilitándolos y brindándoles la oportunidad, en algunos casos, de poder regresar a la naturaleza en áreas protegidas. ¿Han oído hablar del manatí? El manatí es un mamífero que vive en el río Amazonas, a lo largo de la selva tropical. Este mamífero marino se alimenta de plantas nativas y su población disminuye año tras año. El CREA ha rescatado alrededor de 54 manatís y liberado 28 de ellos. Además, han liberado más de 10.000 animales silvestres, entre ellos delfines rosados, tortugas, perezosos y aves. Asimismo, desarrollan programas de educación para concientizar a la población local sobre las leyes que prohíben la tenencia de estos animales y la importancia de conservar a nuestras especies amazónicas. El caimán más grande de la Amazonía es el caimán negro. Llega a 6 metros. En el CREA también pueden visitar el circuito botánico, donde pueden conocer algunas plantas amazónicas y el uso que se da a cada una de ellas, y el acuario, donde podrán ver de cerca al paiche, con un tamaño que puede alcanzar hasta los 3 metros de longitud y un peso de más de 200 kilos. Es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Otra área muy interesante y entretenida es el área de las esculturas, todas hechas de madera. Otra actividad que pueden disfrutar tanto niños como adultos es el paseo en balsa, que tiene un precio de 8 soles, y lanzarse por la tirolesa. Este tiene un precio de 15 soles por persona. A 35 minutos de la ciudad de Iquitos, en el kilómetro 6.3 de la carretera Iquitos-Nauta, se encuentra el complejo turístico de Quistococha, uno de los principales atractivos turísticos de Iquitos. Este complejo turístico se ubica alrededor de la laguna Quistococha. Cuenta con una playa de arena blanca artificial llamada Tunchi Playa, donde los visitantes pueden nadar, tomar el sol y disfrutar de una arena blanca y hermosos paisajes, así como dar paseos en botes a remo por el lago y caminatas por los alrededores rodeados por una vegetación compuesta mayormente de palmeras de gran tamaño y flora amazónica. El complejo de Quistococha abarca unas 369 hectáreas de bosque natural y es el lugar perfecto para conocer la selva del Perú. Asimismo, tiene un zoológico con alrededor de 70 especies de animales amazónicos, entre los que se encuentran el delfín rosado, el otorongo, águilas, gavilanes y primates. Cuenta además con un vivero botánico, un aviario y un serpentario. Uno de los animales más representativos de Quistococha es el delfín guairurín, un delfín rosado que ingresó al zoológico al ser rescatado del mercado negro años atrás. Y no pueden irse de Quistococha sin degustar los platos típicos de la zona, los cuales tienen como base el plátano y los pescados, los cuales son cocidos al carbón y leña. Terminamos el día visitando el Museo del Barco Histórico Ayapúa Iquitos, el cual se encuentra ubicado a orillas del río Itaya y al pie de la Plaza Ramón Castilla.
Este barco fue construido en Hamburgo, Alemania, en 1906 con la finalidad de surcar en las profundidades de la Amazonía peruana, recolectar caucho y trasladarlo al puerto de Iquitos para su exportación a Europa y Estados Unidos. Si desean visitar el museo, el ingreso tiene un precio de 10 soles. Así, amigos, terminamos este segundo día en Iquitos, algo agotadas, pero sí que hemos disfrutado de un divertido y sobre todo educativo día. Buenos días, amigos viajeros. Seguimos en la bella ciudad de Iquitos y hoy vamos a irnos por 3 días y 2 noches a un lodge o alojamiento en medio de la selva. En esta oportunidad estamos realizando esta actividad con la empresa Amazon Capinuri Expeditions, una empresa muy confiable quienes ofrecen diversos programas turísticos dependiendo del tiempo con el que cuenten. Los servicios incluyen recojo en el hotel, el alojamiento, todas las comidas durante la estadía, excursiones y guía. Así que comencemos esta aventura por la selva. Quien va a acompañar es su guía Joel. Bueno. Comenzamos la excursión y nos dirigimos rumbo al puerto Bellavista Nanay para poder tomar la embarcación que nos llevará al lodge. Pero antes, realizamos una pequeña parada para aprender un poco más sobre la interesante y exótica gastronomía de la selva peruana, como lo es el suri, un gusano que se reproduce en el tallo de los árboles del aguaje. El suri tiene un aspecto grasoso y mide entre 5 y 7 centímetros. Es una fuente excelente de proteínas, vitaminas y minerales, por lo que ha sido consumido por siglos por los pobladores, quienes derriban el árbol del aguaje y esperan unas semanas para que se pudra y aparezcan estos gusanos en el centro del tallo, donde se reproducen. Ya en el puerto Bellavista Nanay, tomamos nuestra embarcación e iniciamos la navegación por el río Nanay, uno de los afluentes del río Amazonas. Realizamos la primera parada a solo 20 minutos de camino, donde visitamos la comunidad de los Cucama para conocer un poco más de sus costumbres y sus danzas. Volvemos al bote y continuamos navegando por el río Nanay para luego ir entrando al río más caudaloso del mundo y una de las 7 maravillas naturales del mundo, el río Amazonas, donde podemos apreciar el cruce de ambas corrientes. El viaje por el río Amazonas nos permite apreciar un maravilloso panorama en el que el río se abre paso a través de la selva. Después de 1 hora y media aproximadamente, llegamos a uno de los brazos del río Amazonas, donde se puede apreciar cómo cambia el color del río. Seguimos el recorrido y llegamos al Fundo Neisser, un refugio temporal para los animales silvestres rescatados del tráfico ilegal en la Amazonía loretana. Los primeros en saludarnos son los monos choros y algunos monos tití. Aquí también podemos observar los famosos árboles de la lupuna, conocidos como los gigantes de la Amazonía.
Muy cerca del fondo Neisser se encuentra el Centro de Rescate de Fauna Silvestre El Encanto de Ronnie, ubicado en el caserío San Juan Huachalado. Aquí estaremos observando e interactuando con algunas de las variedades de animales silvestres, como el oso perezoso, monos, guacamayos, tucanes, boas constrictoras y tortugas. Después de aprender un poco más sobre los animales que se encuentran en el fondo Ronnie, nos dirigimos a nuestro alojamiento, el Capinuri Lodge, un lugar muy acogedor y placentero donde nos estaremos quedando por las siguientes dos noches. Y como les había mencionado, tanto el alojamiento, excursiones y alimentos están todo incluido. Después del almuerzo, tuvimos un tiempito de relax en nuestras habitaciones para prepararnos para la siguiente salida, donde saldremos en búsqueda de los delfines grises y rosados. Esperemos que nos vaya bien y podamos ver alguno. Después de navegar por un tiempo, llegamos a una boca de ríos, lo que es la unión de dos ríos, en este caso el río Amazonas y uno de sus brazos. Aquí, después de esperar pacientemente por varios minutos, logramos ver a los delfines en su hábitat natural. Hay que estar muy atentos, amigos, porque los delfines son muy juguetones y en cualquier momento se dejan ver por unos segundos. Ya que nos encontramos a la orilla del río Amazonas y aún había sol, aprovechamos para poder darnos un baño con lodo medicinal, que dicen es muy bueno para la piel y ayuda para los dolores de articulaciones. Después de poder haber logrado ver los delfines, regresamos felices al lodge, donde esperamos anochezca y nos preparamos con nuestras linternas, mucho repelente y botas para salir a caminar por la noche en busca de los insectos nocturnos, cigarras, arañas, mantis religiosa o alguna serpiente. De verdad que este ha sido un día de full actividades y que hemos disfrutado. Ahora nos vamos a descansar en medio de la selva y ver qué nos espera el día de mañana. Buenos días, amigos. Hoy es un nuevo día de aventuras. Después de haber tenido una tranquila y reparadora noche, no hay nada mejor que despertar con los sonidos de la naturaleza y deleitarnos con el bello amanecer. Después de disfrutar de un delicioso y nutritivo desayuno, nos alistamos para visitar el caserío San Juan Huachalado, para conocer las costumbres de los pobladores de la zona, donde el señor Ronnie nos explicará un poco más sobre las plantas y preparados naturales extraídos y elaborados por los comuneros de la zona, así como remedios como la uña de gato, aceite de copaiba, sangre de grado y manteca de anaconda. Regenerador de los glóbulos rojos. Aquí también tenemos la oportunidad de degustar de varios de los tragos exóticos muy conocidos como rompecalzón, Levántate Lázaro y Siete Raíces. Si desean, al final de la demostración pueden comprar estos tragos o remedios medicinales. Terminamos nuestra visita al caserío San Juan Huachalado y retornamos al bote para visitar a la comunidad nativa de los Yaguas, quienes solían vivir en Putumayo, pero durante la fiebre del caucho huyeron buscando refugio y se asentaron a orillas del río Momón en Iquitos. Buenos días. Amor, mi joven. ¿Qué te va? Amor, aquí. Somos de aquí. Vamos todos.
La palabra yagua significa sangre o color de sangre, lo que se refleja en la costumbre de pintarse el cuerpo con achote, una semilla amazónica. Muchos miembros de los yaguas todavía usan la ropa tradicional hecha de fibra de palma. Bueno, ahí está. Ahora está diciendo que tal vez te vamos a traer. No te vamos a traer a rendición, ¿no? Los yaguas todavía usan las cerbatanas para cazar su alimento en la selva. Los dardos están hechos de madera tallada, sumergidos en un veneno hecho con mezclas de cortezas, plantas y otros ingredientes amazónicos. Los yaguas en Iquitos viven en la usanza occidental y realizan un show para que todo el que los visita conozca las danzas de su cultura e invitan al turista a bailar y a adquirir sus artesanías. Sin duda, ha sido una experiencia muy interesante el conocer a los yaguas y ver cómo aún mantienen sus tradiciones. Por la tarde, después de retornar al lodge y almorzar, nos dirigimos a una actividad muy relajante mientras disfrutamos de un bello atardecer, la pesca artesanal. Aquí nuestro guía nos orienta las técnicas locales de pesca de pirañas y otras especies con el mismo material que utiliza el hombre de la selva con fines de subsistencia. Agárrenla ahí, ahorita vamos a soltar todos juntos, ¿ya? También se pueden acercar y aprender cómo se pone la carnada, ¿sí? Es una misma cantidad, así un pedacito. Cógelo como estaría cociendo, ¿sí? Después de disfrutar del atardecer y la emoción de haber podido pescar algo, retornamos al lodge a cenar lo que pescamos y descansar. Este ha sido un día muy entretenido en la selva y que hemos disfrutado al máximo. Hola amigos, hoy es nuestro último día en la selva y en Iquitos. En este día vamos a visitar uno de los árboles más grandes de la selva, la lupuna. Después del desayuno, comenzamos la caminata junto a nuestro guía Joel, quien nos va enseñando la diferente flora y fauna que se encuentra en la selva, como las termitas, que se usan como repelente natural, el palillo, cedro, pan de árbol y achote. Camino vamos observando varios árboles de la lupuna, que a simple vista son inmensos, pero vamos en busca de uno mucho más grande aún. Y para esto vamos a tomar un bote y navegar por el río Yanayacu, un río estrecho de aguas negras. Después de recorrer el Yanayacu por media hora aproximadamente, encontramos a los gigantes de la selva, los árboles de la lupuna. Es impresionante mirar hasta su copa en forma de paraguas y contemplar cómo su tronco va cambiando de color, pasando de diferentes tonalidades del marrón al blanco o al rosado. Pero hay uno que de verdad nos sorprende. Este inmenso árbol, amigos, tiene aproximadamente 200 años, ¿se imaginan?
El árbol de la lupuna está considerado como el gigante de la selva amazónica. Alcanza 60 a 70 metros de altura, con un tronco grueso que puede llegar a medir más de 3 metros de diámetro. Después de tomarnos las respectivas fotos con el árbol de la lupuna y pedir nuestros deseos, es hora de regresar al lodge y prepararnos para regresar a la ciudad de Iquitos. La verdad que hemos disfrutado muchísimo este viaje, hemos aprendido mucho, la hemos pasado muy bien y conocido personas agradables. Quiero dar las gracias a Amazon Capinuri Expeditions. Este viaje no hubiera sido posible sin ellos y les recomiendo a todos usar su servicio. Bueno, viajeros, así llegó a su fin este viaje por la hermosa ciudad de Iquitos. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo disfruté este inolvidable viaje. Si desean saber más sobre los tours, pueden escribir y seguirme en mis redes sociales. No se olviden de seguir este canal, Gigi Aventuras, y compartirlo con sus familiares y amigos que al igual que ustedes y nosotros les encanta viajar. ¡Hasta pronto! ¡Bye!